Hoy en Api de Calle nos hemos trasladado hasta EPI Group, que se encuentra en la calle Cristóbal Pérez Pastor, en Albacete Capital, para conocer pues, la oferta formativa para el curso 2021-2022. Todas las dudas nos las va a resolver Mar, que es la directora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hablando de la oferta forma, eh, de la oferta formativa que tenéis aquí en EPA Group, me gustaría saber cuál es, porque es muy amplia, Mar. Sí, abarcamos muchas ramas, eh, la rama sociocultural, la rama de sanidad fundamentalmente, pero luego también la informática y la de empresa también abarcamos. Hay cada vez más demanda de la rama sanitaria, sobre todo... A consecuencia de la crisis sanitaria de la pandemia. Sí, ya a ver, antes esta rama también ha sido muy demandada. Lo que pasa que a raíz de la pandemia, pues mucho más. La gente le da por esto y, y le gusta estar en el laboratorio e investigar fundamentalmente sobre este tema. ¿Cuáles son los ciclos formativos específicos, por ejemplo, de la rama sanitaria? Pues mira, si te quieres dedicar a la rama sanitaria, nosotros eh, ofrecemos eh, lo que es farmacia y para farmacia. Sí dietética, cuidados auxiliares de enfermería y luego tenemos también de grado superior laboratorio clínico y biomédico. Y anatomía patológica. Además que tenéis unas instalaciones formidables uh -huh. adaptadas a las últimas tecnologías y sobre todo también, por ejemplo, estamos aquí en una clase supongo que de farmacia sí, que recrea un poco cómo sería la farmacia para que los alumnos cojan prácticas de cara al cliente, ¿no? Sí, aquí hemos recreado, bueno, pues tú mismo lo has dicho, una farmacia, pues en miniatura, uh -huh. pero con todo lo necesario para que ellos hagan todo tipo de prácticas ahí con su mostrador y, bueno, pues tensiómetros y para bebés, para pesarlos, todo, todo tipo de prácticas hacen. ¿Qué otro ciclos formativos se pueden uh, estudiar aquí en EPI Group? Pues mira, la rama de sociocultural, pues educación infantil, integración social, igualdad de género, toda esa uh -huh. rama también la tenemos. Y luego de administración, pues tenemos también administración y finanzas y ciclos de informática. Mar, la gente mmm, no se tiene que preocupar porque dais facilidades, facilidades para estudiar. Es decir, sí. se puede estudiar de forma presencial, semipresencial, online. Evidentemente, cada uno de los ciclos formativos de la formación profesional pues, se tendrá que adaptar. En algunos se podrá, en otros no. ¿no? Sí, pues hay algunos, como, como tú bien dices, que están en la rama, o sea, que están de manera de modalidad presencial y otros en online. Y lo que pasa es que nosotros también les damos mucho apoyo. Para una persona que va a estudiar online, sabemos de la dificultad que tiene. Y lo que hacemos es darle muchas clases de apoyo, no solo que vengan a tutorías, para que su y les llevamos un seguimiento exhaustivo para que ellos pues, consigan su objetivo, que es el de titular. Imagínate que uh, quiero estudiar en EPI Group y uh, no tengo muy claro que, uh, cómo orientar mi, uh, mi formación. Aquí cómo lo hacéis para esos jóvenes que vienen o no tan jóvenes evidentemente sí. porque cada vez pues quiere estudiar más a una edad más adulta eh, cómo recibís a esos jóvenes que a lo mejor no saben cómo orientarse. Pues mira nosotros les atendemos eh, en secretaría fundamentalmente y les orientamos porque como tú dices pues eh, hay muchos que vienen perdidos o bien porque no saben qué hacer eh, no saben qué les gusta están indecisos entre dos o tres titulaciones y nosotros les orientamos, los ponemos en el lugar de cómo te ves el día de mañana, y, y ellos solos empiezan al final a encontrar el camino. Luego no es lo mismo también tener tiempo que no tenerlo, la edad también hace y tus obligaciones, pues que te decantes más, pues a lo mejor una formación online, con seguimiento... Mm que una presencial que a lo mejor, claro, requiere de mucho más tiempo, son seis horas en el instituto todos los días, entonces, claro, nosotros valoramos todos esos ítems y con ello pues orientamos al alumno o a los padres muchas veces, que son los que vienen preguntando <laughs> por qué hacen con sus hijos <laughs> o dónde los van a llevar, o sea que... Además, una cosa muy importante es que todos los ciclos de formación profesional están homologados por sí. el Ministerio de Educación, que eso también es muy importante. Sí, todos nuestros ciclos son homologados, o sea no son para nada, ninguno de nuestros ciclos son para ir a hacer pruebas luego ni, ni nada, o sea, salen con su titulación oficial por el Ministerio. Sí. Y además que también estáis asociados con una universidad de prestigio aquí en España. Sí, con la UCAM. Sí, pues hay alumnos nuestros que luego quieren continuar con, con grados universitarios, uh -huh. entonces pues la UCAM le, les ofrece la posibilidad de, de convalidar créditos para poder empezar, por ejemplo, eh, quien estudia con nosotros educación uh -huh. infantil, pues cursando una serie de asignaturas puente a lo largo de lo que dura el ciclo formativo. Pues entrarían directamente en tercero de grado universitario. Entonces, al final es que en cuatro años no solo tienes una titulación, sino que tienes dos, la del ciclo formativo y la del grado universitario. Lo tenéis sí. todo pensado, por lo que veo. Bueno, intentamos, <laughs> intentamos tenerlo. No, todo. Eh, lo tenéis pensado y también es bueno para los alumnos, evidentemente. Es todo en beneficio de ellos. Hombre, es en beneficio de ellos. Estudiamos las carencias, lo que <laughs> ellos necesitan y se las intentamos ofrecer, fundamentalmente. Claro. O sea, es, es así, sí. Si sí queremos que, que tengan una amplia gama donde elegir. EPI Group eh, sigue adelante, cada vez eh, se expande más en temas formativos porque también estáis trabajando para ese ciclo formativo dual y también para laboratorio biomédico, si no me equivoco. ¿eh? Sí, sí, hemos solicitado pues, para intentar tener ese ciclo, eh, laboratorio clínico y biomédico, tenerlo en modalidad online porque hay muchos alumnos que nos lo están pidiendo. Y bueno, pues eh, hemos, hemos intentado hacer esa incursión y a ver si educación nos autoriza y podemos abrir esa vía también. Y queremos también eh, hacer infantil dual, porque bueno, pues la dual al final es un poco el futuro, porque sí. hacen muchísimas prácticas. Nosotros aquí hacemos muchas, pero si el alumno puede estar en una empresa desde el principio practicando los conceptos teóricos que, que tiene aquí, si los aplica en su día a día, pues eh, la formación y el aprendizaje es mucho mayor. Los idiomas son muy importantes, Mar. Mm. Y aquí se refuerza sí. y uh, se machaca mucho el inglés. Sí, de hecho, aquí les ofrecemos a los alumnos que puedan venir a clases de refuerzo por la tarde, no solo para el alumno eh, que digamos que va flojo o porque no alcanza el nivel, sino para cualquier otro alumno que quiera prepararse el B1 o B2. Pues nosotros tenemos clases de apoyo por la tarde incluidas eh, con, con su titulación para que puedan optar a sacarse un título de inglés. Otra de las cosas que me gusta de EPI Group de aquí de Albacete es que, bueno, también estáis luchando, estáis trabajando, confeccionando una bolsa de trabajo para dar más oportunidades pues, a, a los alumnos que a, estudian aquí, ¿no? para darles una sí. salida después de esos dos años intensos a que tengan un futuro más estable. Sí, es una novedad para el año que viene. Eh, bueno, se está empezando a confeccionar este año para que bueno, la podamos tener activa en el curso que viene. Eh, nos quedamos con los currículum de todos los alumnos y entonces le ofreceremos a las empresas pues, que tenemos esa bolsa por si quieren tirar de ella para, pues, para cubrir puestos laborales. O sea que... Y una cosa muy importante, Omar, eh, o sea, la inscripción para el curso 2021-2022, eh, sí, el plazo de inscripción, supongo que ya está abierto, ¿no? Sí, ya la tenemos abierta para el curso que viene. Y nada, pues eh, deciros también que hay una oferta y hasta el 31 de julio pues tienen un 10% de descuento sobre el precio del curso. Entonces, pues quien lo tenga claro, que, que se anime y que se aproveche de esa oferta. Pues Mar, muchísimas gracias de verdad a por vosotros. atendernos. Y si queréis más información, ya sabéis dónde está EPI Group. Es uh, un centro eh, adaptado a las últimas tecnologías con profesores muy aptos. Y uh, además, uh, si queréis apuntaros, tenéis un descuento de 10%, que lo ha dicho Omar, Y aquí os van a orientar muy bien, que eso es fundamental, ¿eh? porque muchas veces estamos perdidos, no sabemos cómo encaminar nuestra vida formativa. Y aquí, pues, uh, tenéis a muy buenos profesionales. Ya sabéis que EPI Group está en uh, Cristóbal Pérez Pastor, en Albacete Capital. Y también lo podéis encontrar a través de internet, pues, si sí. queréis llamar y demás. Y además, que también podéis uh, ver el teléfono ahora mismo en pantalla, pues, si. Si, uh, queréis que Mar o todo su equipo uh, os resuelva alguna duda, llaméis y enseguida estaréis satisfechos. Pues nada, eh, aquí nos quedamos uh, charrando Mar y yo, porque yo tengo muchísimas preguntas, evidentemente, que yo también me quiero formar un poquito.